Buenas los papurris, ¿qué dicen, papus queridos? ¿Cómo vamos, mis hermanos? Espero que bien, espero que andemos tranqui, ya saben cómo son vueltas, buena vibra. Y bueno, ¿y qué, cómo es la acción? Nada, me he puesto a chatear con locos internamente, en el Instagram, y me han comentado, o me han preguntado, ¿qué hubo, Jorge? ¿Cómo son vueltas? Jorge, comentes el tropel de Neiva. Jorge, comentes el tropel de Cartagena. Jorge, comentes el tropel con la Guardia. Con la Guardia hubieron un montón, en Kennedy con el Frente Kennedy, en el Campín con la Guardia. Sí, clásico, domingo de clásico capitalino. ¿Sabe qué? Coméntese la acción cuando le cayeron a su casa. ¿Cuándo me cayeron quiénes? ¿Los sureños o la Guardia? Cuando me cayeron los sureños, fueron una... Como 11 veces. Como 11 veces cayeron a mi casa. Todos los vidrios rotos, chichados, siempre. Pero yo prefería que me rompieran un vidrio que no me rompieran a mí. Porque obviamente cuando yo los atrapaba, cuando se me dejaban atrapar, pues imagínense cómo les iba, como a rata. Yo no les copiaba de nada. Si fuera más grande que yo, más pequeño que yo, pues yo no les copiaba de nada. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque yo también escuchaba más de un socio que se las habían pegado, tuetoras, todo, riñones, hígado, más de uno jodido. Pues no. No, 2, 3 meses en el hospital de Kennedy, eso salía entonces, no, padre, yo no me dejaba atraparme por el hijo de puta. Entonces, pues breve, ¿qué pasó? Pues Isas, les voy a comentar cómo fueron vueltas. Cuando estábamos compartiendo una Navidad y me cayeron los rojos santafereños a mi casa. Llego yo al socorro, me acuerdo tanto que eran las 12 de la noche y pasan unos loquitos de millos. Tío Moneda, buena papá, feliz año, feliz Navidad. No me acuerdo bien qué fecha fue, no me acuerdo bien. Pero bueno, fue un 24 para amanecer 25, si no fue un 24, fue un 31 para amanecer primero. Entonces, buena papá, qué feliz año, feliz Navidad, qué tan, qué esto. Y yo breve, listo, perritos, qué tan, qué esto. Tío, socios, venga en la trampa, porque sabe que están los rojos en el CAI, socito y tan, tan. No falta que se le suban esos pintos y tan, tan. Yo no, baila, no, pues acá estamos con los vecinos. Pues aquí estamos con mi cucha y tales, pues yo no creo que esos manes sean así, no creo que se van a poner de chistosos a hacerlo realidad. Sí, Moneda, toca que estén en la huelga porque es que nos han caído y qué tal, y pues ya se habían fumado también una china y tan, tan, estaba caliente el barrio, todo. ¿Cómo fue? Puta, bueno, listo. Es que pues no copiamos. Cuando llega y pasa una nena. Llega una nena, viene por la principal, y llega y se nos manda una nena. Nos analiza y se devuelve. Listo. Llega la nena hasta la esquina de la esta y hay como unos 5, 6, 7 pintos. No eran tampoco ni 20, ni 10, ni 15, nada. Eran como unos 5, 6, 7 pintos, 8 pintos eran más o menos. Y unas nenas. Pues ahí llega la nena y coge y se pasa y nos marca. Es más, la nena tenía como que una botella. Nosotros pensamos que esa piroa nos iba a coger o nos iba a tirar la botella. Ya. Pero nada, la piroa llegó con su botella, cogió y se devolvió. Pues ¿qué pasa? Pues obviamente la piroa no radea, no, solamente hay como 5, como 6. Pues se nos vienen esos personajes. Ya. Ahí llega el gafas y empieza de una a gritar. Qué gallinas, hijo de puta, los vamos a matar, qué esto, qué tales. Y empiezan a abrir las sombrillas, sombrillas rojas y blancas. Pum, pum, pum. ¿Cómo? Apenas se pilla la acción, mi familia entra en pánico. Ya. Mis hermanas lo primero que hacen es coger a las niñas. ¡Ay, Dios! Es porque ya sabían cómo eran vueltas. Y pues imagínense, toda esa mano de veces que me rompieron los vidrios.
Y pues ahí, ¿qué pasa? Pues ahí nos prendemos. Ahí cogemos y nos prendemos de una. Los rojos venían con sus cuchillos a parárselos. Y pues nosotros obviamente teníamos botellas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Fue desde la esquina, en la cuadra de mi casa, desde la esquina, pues los manes eran a venirse, y pues nosotros no los dejábamos que se vinieran, nosotros con las botellas, tan. Pues ¿qué pasó? Sacaban las botellas, y ya venían los locos con los cuchillos, pues nos entramos todos a la casa, yo me entro a la casa de una a sacar un cuchillo y todo, pues cuando yo me entro a la casa, mi mamá llega de una y coge y cierra la de esta, mi mamá, no, por favor, no, a mi cuchara me cogieron una botella, ya me la cogieron a la roca. Pues que mi mamá, no, por favor, muchachos, váyanse. No, muchachos, váyanse nomás. ¿Qué? Pues paila, se me llena la cabeza de mierda. Y pues yo me subo a la terraza de una. No, paila, hueputa, ¿cómo es que? ¿Qué piro? No se meta con mi rancho. ¿Qué pasa, gonorreas? Ah, qué va, loca, hueputa. Pues llega un piro de esos. No sé si estaba mi mamá en la puerta. Y el man llega y le va a mandar como que las puñaladas a mí. ¡Palmonida y los comandos azules!